¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos de regreso a una emisión más aquí en Sistema Penal Acusatorio y Oral Capacitación Puebla. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que ya se están conectando de los diferentes estados de la República Mexicana y también países vecinos de habla hispana. Bienvenidos. Aquí se encuentra José Inmer Antonio, Gabriel Flores, Rubén Medina, Jaime Baltázar, Marisela Maldonado, Joel Flores, instructor de Jaro, Gustavo, Pablo Miranda, Reinaldo Villafán, Sergio Alor. Bueno, muchísimas gracias a todos los que ya se están conectando, muchísimas gracias a todos también aquellos que ya están compartiendo esta transmisión, pues ustedes saben que es la forma en la que nos ayudan a nosotros a seguir con actividades académicas. Bueno, como ustedes ya saben, durante el desarrollo de la sesión, si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden ir realizando aquí en la barra de los comentarios de Facebook. Y con todo gusto nosotros vamos a ir seleccionándolas para plantearlas a el día de hoy nuestra expositora. Y bueno, pues ustedes ya han visto, tenemos el honor de presentar una gran amiga nuevamente, la doctora Esperanza Soto Alonso. Ella es autora de una grandiosa obra que se las voy a mostrar. Muchísimos me la han estado pidiendo. Es el control preventivo provisional aplicado por el primer policía respondiente como acto de investigación previo a la detención en flagrancia. Es una obra de la cual he estado sacando información que ustedes han estado viendo. Y bueno, muchísimas gracias, doctora, por aceptar esta invitación. Y adelante, bienvenida y su público. Muchas gracias, querido amigo. Pues primeramente, el agradecimiento sincero con esta invitación. Ya tenía bastante tiempo que no estaba por acá, pero bueno, yo me siento como en casa, muy contenta de poder compartir con todos los seguidores de esta página y sobre todo un tema que a mí en lo personal me apasiona, me gusta bastante hablar sobre el tema de flagrancia, de niveles de contacto, de primer respondiente, porque justamente es la materia de mi investigación y de mi obra. Entonces, pues bueno, para no hacer más preámbulo, vamos a dar inicio con esta charla, en la cual, como bien lo dijo el maestro Eric, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario en contra o a favor de lo que se está exponiendo, lo pueden hacer saber en el chat de aquí de Facebook Live y pues será atendido en toda prontitud. Bueno, primeramente vamos a tener que hablar de estos dos temas que, si bien es cierto, tienen muchos puntos de similitud en los cuales lo podemos armonizar, que también son temas o conceptos que tenemos que analizar de manera muy diferenciada. Sí, la flagrancia y los niveles de contacto son situaciones que se van a tener que acompañar unas con otras para poder llevar a cabo una adecuada detención de un ciudadano que presumiblemente está cometiendo un hecho que la ley señala como delito. Primeramente, hay que establecer que de manera constitucional la detención en flagrancia puede ser realizada por cualquier ciudadano que esté presenciando, como su nombre lo indica, de manera flagrante la comisión de un delito. Para ello tenemos que establecer qué significa ese concepto de flagrancia. Este concepto tiene su etimología en el vocablo flagrare, lo cual significa resplandecer, ¿sí? Es decir, que a la vista cualquier persona pueda determinar que se está llevando a cabo un delito. Por tal motivo, debe de ser exactamente la misma postura o la misma óptica para un ciudadano común y corriente que para un policía. Y por lo tanto, cuando se lleva a cabo una detención por parte de un ciudadano, de un particular, ¿sí? No debe de existir mayor duda de que justo en ese momento se está cometiendo un delito. Es decir, si por ejemplo yo voy caminando por el centro de la ciudad y me arrebatan mi bolsa y si yo tengo pues la fortaleza física para poder llevar a cabo una detención, lo puedo llevar a cabo porque sé que el despojarme de mi bolsa es un robo, ¿sí? Igualmente, si a la persona que me está acompañando, por ejemplo, mi mamá, le arrebatan su bolsa, yo sé, ¿verdad? O sea, me consta que ese hecho es un robo y por lo tanto, si yo tengo la oportunidad de poder llevar a cabo la detención, la voy a materializar. Esa es la única manera en la cual una persona, un ciudadano, puede llevar a cabo una detención en flagrancia.
¿sí? ¿Y por qué es preciso establecer esta diferencia entre una detención de un ciudadano común y corriente y una detención por parte de un policía? Bueno, porque el policía, como primer respondiente, puede llevar a cabo una detención en flagrancia bajo bastantes posibilidades, ¿sí? Para ello, debemos de analizar el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se nos van a dar a conocer diversas formas en las cuales se puede llevar a cabo por parte del policía esa detención en flagrancia. Sí, si bien es cierto, únicamente el 146 se compone de dos fracciones, las mismas, al ser analizadas, pues nos van a arrojar un número bastante considerable de por lo menos otras 6 posibilidades de poder llevar a cabo esa detención en flagrancia. Entonces, vamos a irlo analizando, si les parece bien. En el artículo 146, si ustedes los tienen también ahí en sus respectivos códigos, nos da a conocer que en la fracción primera, la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito. Esta fracción primera no tiene mucha complicación, porque normalmente, ¿verdad? O sea, como nosotros podemos decir de una manera común, es cuando se le detiene a la persona con las manos en la masa, ¿sí? Es decir, justamente cuando se está cometiendo ese delito. Sin embargo, esta misma fracción primera va a tener ciertas variables al momento de materializarse, como por ejemplo cuando deriva de un acto de investigación que únicamente lo puede realizar un policía primer respondiente. Entonces, aquí vamos a puntualizar. Ay, lo siento. Creo que se está escuchando ahí una música de fondo, ¿verdad? Bueno, muy bien. En este caso, es preciso establecer que el policía que va a poder materializar ese acto de investigación va a ser el policía primer respondiente. Cuando nosotros hablamos de policía primer respondiente, estamos ubicando únicamente al elemento de seguridad pública, ¿sí?, que está encargado de realizar labores, así como el propio nombre lo está indicando, con el fin de salvaguardar la paz y la integridad públicos, es decir, de la ciudadanía, del Estado. No se debe de confundir con otro tipo de seguridad interior o nacional, ¿verdad? O sea, porque esta seguridad únicamente va ubicada en un espacio en el cual la paz y tranquilidad sociales es lo que se busca a través de la prevención del delito y de la proximidad social. No sé si me puedan esperar 5 segunditos nada más para poder eliminar esta música de fondo. No se me despeguen, por favor, aquí. No se preocupe, doctora. Vamos mientras aquí a las personas que se están conectando. Saludos de Oaxaca. A ver, amigos de Oaxaca, ¿de dónde nos están escribiendo? Un gusto saludarlos. Roberto Carvajal, desde Sonora. Bienvenido también, muchísimas gracias. Diego Martínez desde Acapulco, Guerrero, bienvenido. Gerardo Martínez, Cari Cerón Camacho desde Puebla, un saludo desde Puebla, bienvenida. Adelante, maestra. Según yo cerré la puerta, pero creo que se sigue escuchando la música de fondo, ¿verdad? Los ladridos del perro. Bueno, nos va a acompañar en la sesión. Es el guardián de la casa, entonces ha de haber estado alertando de algo. Muy bien, entonces retomamos. Esa seguridad pública es la que se va a conseguir a través de las labores de estos policías primeros respondientes, porque su principal función es la prevención del delito y la proximidad social. Bueno, entonces en ese entendido, lo que va a ir desglosando este camino de conceptos es que el policía primer respondiente sí puede realizar efectivamente estos actos de investigación para posteriormente materializar una detención en flagrancia. ¿Cómo se puede llevar a cabo esto? Bueno, para ello vamos a traer a esta línea de conceptos 2 actos de investigación que me interesa que nosotros manejemos en este tema de flagrancia. El primero de ellos es el de control preventivo provisional. El segundo de ellos es el de inspección de personas. Igual, ¿verdad? Estos 2 conceptos o estos 2 actos de investigación guardan muchos puntos de similitud.
Sin embargo, no los debemos de confundir, puesto que el primero de ellos, el control preventivo provisional, no viene de manera literal dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, si nosotros analizamos el abanico de posibilidades en cuanto a actos de investigación que no requieren orden de un juez para poderse materializar, no vamos a encontrar control preventivo provisional, ¿verdad? Sin embargo, vamos a encontrar inspección. Vamos a ver primero de dónde nacen estos conceptos y posteriormente vamos a ubicar cuáles son esos puntos de similitud. El control preventivo provisional nace a través de una serie de estudios, de líneas de investigación por parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta línea de investigación justamente abarca todo lo relativo a la libertad personal. Justo sobre esta línea de investigación es que nacen las tesis de control preventivo provisional, de niveles de contacto, de uso de la fuerza, de actos de molestia, los cuales abarcan todo lo relacionado a cómo llevar a cabo una detención de una manera legal, sin violar derechos humanos, y que todo lo que se descubre, es decir, los hallazgos o los indicios que deriven de esta detención sean lícitos y que puedan utilizarse por parte, obviamente, tanto de la Fiscalía como de la Defensa, como datos probatorios totalmente lícitos, ¿sí? Muy bien, entonces, este control preventivo provisional, la Corte lo define como un acto de investigación que va a tener ciertas características y finalidades. Obviamente, la primera de ellas es comprobar la identidad de una persona, en lo cual se va a distinguir de la inspección de personas, ¿sí? O sea, porque al comprobar la identidad de una persona como finalidad, lo que busca el policía primer respondiente es pues comprobar si la persona que tiene enfrente o que tiene a la vista efectivamente es la que está buscando, la que está buscando previamente, ¿sí? La que fue denunciada con anterioridad, ya sea de manera anónima o de manera formal a través del Ministerio Público, ¿sí? Entonces, eso va a ser ese control preventivo provisional, el cual debe de tener ciertos requisitos para que se lleve a cabo de manera legal. El primero de ellos es que concurra una sospecha razonable y el segundo de ellos que sea bajo un estándar de excepcionalidad. Con esto descartamos el que se pueda llevar a cabo un control preventivo provisional como un retén policíaco, ¿sí? Eso es algo que muy a menudo se confunde y que incluso en los informes policiales homologados lo asientan los elementos, ¿sí? Es decir, el control preventivo provisional no es un puesto de control ni tampoco es un retén, ¿sí? Son conceptos totalmente distintos. El control preventivo es el acto, ¿sí? Y el puesto de control es el establecimiento donde están pues, ya ubicados ciertos elementos policiales o militares y que están realizando una labor previamente encomendada, ¿sí? Entonces, se debe de pues destacar esta diferencia para poder comprender que no se puede llevar a cabo un control preventivo provisional ni de manera arbitraria ni de rutina, ¿sí? Entonces, cuando un policía realiza una revisión de rutina, sí, está en contra de lo que previamente estableció la primera sala para poder implementar este control preventivo provisional. Si nosotros observamos en el informe policial homologado que el policía asienta que derivado de la revisión de rutina realizado a todos los vehículos que pasan por tal puesto de control y al voluntariamente aceptar en la persona que se está entrevistando someterse a una revisión, se encontró una serie de cosas, ¿sí? Esto ya deviene cierta ilicitud porque el control preventivo provisional justamente eso es lo que establece. Un estándar de excepcionalidad que debe de ser justificado caso a caso, ¿sí? O sea, el policía debe de justificar por qué a esa persona se le aplicó ese acto de investigación, no nada más porque pasó, ¿sí? Y no nada más porque es rutinario, sino algo tuvo que haber motivado en la conducta de la persona para que se le sometiera esa revisión. Y ese algo, ¿verdad?, es justamente una sospecha razonable que viene también como requisito para poder llevar a cabo ese control preventivo provisional. Entonces, muy bien. Esa sospecha razonable
tampoco se puede confundir con una sospecha simple, ¿sí? Es decir, el policía tampoco puede argumentar que esa sospecha viene derivada de la manera en cómo lo vio vestido, de la manera en cómo lo vio que hablaba, de la manera en que su indumentaria le hizo saber que pues era una persona narcotraficante, una persona peligrosa. O sea, eso no lo puede argumentar el policía únicamente por su aspecto, ¿sí? Ni tampoco por sus movimientos, sino más bien por su conducta, ¿sí? ¿Y cuál es esa conducta? Bueno, debe de ser una conducta que sea inusual, inusitada, violenta, de afrenta. Y esto debe de estar justificado dentro de su informe. Bueno, entonces ya tenemos este pequeño breviario de cómo se puede distinguir un control preventivo provisional. ¿Y cómo va a ser una inspección? Bueno, la inspección viene debidamente especificada en el artículo 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí se nos indica que justo es un acto de investigación que no requiere una orden judicial previa, sino que el policía, obviamente bajo su propia responsabilidad y atendiendo sus atribuciones constitucionales, las cuales están debidamente plasmadas en el 21 constitucional, ¿sí?, puede realizar este acto. Y no solamente puede, está obligado a realizar esa inspección, según lo que señala el 132 del CNPP, ¿sí? Entonces, al ser una obligación del policía, no se debe pasar por alto el que este elemento de seguridad pública pueda emplear los niveles de contacto para posteriormente realizar una inspección de persona o un control preventivo provisional. ¿Cómo pudiéramos señalar esa diferencia entre un control preventivo provisional y una inspección de personas? Pues obviamente el primer punto más lógico, ¿verdad?, es que este control la inspección de personas sí viene debidamente delimitado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en esta inspección, lo que se pretende, ¿verdad?, es ubicar el estado que guarda cierto lugar, cierto objeto, cierto instrumento producto del delito, según lo que indica la propia codificación que estamos señalando. Entonces, cuando nosotros advertimos de que es para revisar, ¿sí?, es decir, para observar el estado que guarda en ciertos lugares, estamos atendiendo a que ya hay previamente información que posee el policía en el cual va a vertir o va a materializar esa investigación, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? Cuando el policía está ante una... en un puesto de control policial ubicado en una carretera, normalmente esos puestos de control obedecen a un antecedente criminal previo. Si ese puesto de control militar se encuentra en una carretera que justo da hacia puntos fronterizos, muy seguramente es porque esos elementos ya tienen previamente ordenado por parte de sus superiores jerárquicos el que se atienda cierto tipo de delitos, como el paso de drogas, el paso de armas, el paso de indocumentados, ¿sí? Son materias ya específicas sobre las cuales va a versar esa investigación. Sin embargo, el policía no sabe de antemano cuáles son los vehículos que van a transportar pues, materiales ilícitos. Cuando se aplica un control preventivo provisional, el policía, utilizando los niveles de contacto que ahorita vamos a ver de manera detallada, tiene que realizar ciertos pasos, los cuales son grados dentro de ese control preventivo provisional y tienen muchos puntos también de similitud con los niveles de contacto, ¿sí? Control preventivo en grado superior, control preventivo en grado superior, control preventivo en grado menor y nivel de contacto 1, 2 y 3, tienen una similitud pues bastante estrecha. Ahorita la vamos a ver de manera más detallada. Nada más lo que quiero es establecer cómo se va a realizar una inspección y un control preventivo provisional. Cuando se lleva a cabo ese control preventivo provisional, primeramente el policía debe de establecer el que se está atendiendo un estándar de excepcionalidad, es decir, que no está deteniendo la marcha a todos los vehículos, sino que algunos en específico, y que existe una sospecha razonable para poder llegar a materializar ese acto de investigación.
si nosotros nada más tomamos en consideración la inspección de personas, pudiera ser, según lo que indica aquí el propio código, ¿sí? Es en caso de flagrancia. Si en el caso que nos ocupa, el policía al observar, o el militar, ¿verdad? Pero ahorita tenemos que establecer esas diferencias. Observa que al ir circulando el vehículo, dentro del mismo está una persona que visiblemente está armada, ¿sí? No hace falta realizar ningún razonamiento probatorio para decir, por la sospecha razonable que me indica que existe pues alta probabilidad de que esta persona vaya a utilizar esta arma de fuego para un hecho ilícito, lo voy a someter a un control preventivo provisional, porque ahí ya está la flagrancia, valga la redundancia, a la vista, ¿sí? Por lo tanto, esa inspección va a derivar justo de esa flagrancia. No sé si los estoy confundiendo, pero miren, vamos a justo a dar lectura a las primeras líneas del artículo 268, donde se nos dice, en la investigación de los delitos, la policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia. Hasta ahí me voy a detener, ¿sí? ¿Por qué? O sea, porque aquí la flagrancia fue antes de la inspección, ¿sí? Control preventivo provisional, el acto de investigación es antes de la flagrancia. Para esto, sí puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, sí. Ok, déjeme nada más ubicar aquí el cuadrito. Bueno, en lo que lo voy ubicando, justo eso es lo que pretendo que se pueda verificar para que entendamos que si bien los dos son actos de investigación, sí guardan ciertas diferencias al momento de su aplicación y que eso nos sirve mucho a nosotros, no nada más que el policía lo aplique, lo sepa, lo entienda y lo plasme en su informe policial, o sea, porque es materia tanto de ministerios públicos como de defensores de cómo llevar a cabo un buen argumento y una buena investigación en la génesis de un proceso penal, ¿sí? O sea, porque al momento en que nosotros entendemos estos conceptos y lo hacemos valer ante un juez de control en las primeras etapas, es decir, en la audiencia de control de detención, nosotros ya tenemos un poco más de avance respecto de nuestra contraparte. Bueno, muy bien, vamos a compartir este cuadrito para que ustedes puedan visualizar. A ver, déjenme ver si ya... ¿Ya, verdad? Perfecto. Bueno, aquí en este cuadro estoy tratando de dar a conocer cómo se materializa ese control preventivo provisional antes, ¿verdad? Antes de que se dé el momento de la flagrancia. Y según lo que establece el 268, la inspección se puede llevar a cabo cuando se está ante la flagrancia, en caso de flagrancia. Bueno, entonces, en este primer momento que se señala aquí para poder llevar a cabo un control preventivo provisional, la finalidad va a ser la investigación y prevención del delito, ¿sí? Cuando el ciudadano externe una conducta de la cual se va a derivar justamente una sospecha razonable, el policía va a poder determinar cómo va a aplicar el control preventivo provisional, ya sea en grado menor o ya sea en grado superior. Ahorita lo vamos a ver. Y en un segundo momento, ¿verdad? Ahora sí que ya tuvo a bien realizar ese acto de investigación, ahora sí que ya pudo lograr esa verificación de que efectivamente se encontraba ante la persona que estaba buscando o que la conducta que desplegó esta persona le indicó que se iba a evadir, que lo iba a violentar, ¿verdad? O sea, que iba a sacar un arma de fuego, que iba a sacar un cuchillo, o que simplemente se le echó encima, ¿sí? Eso ya propició, ese momento propició el que se llevara a cabo ese acto llamado control preventivo provisional. Y derivado de esto, ¿verdad? Con fundamento en el 16 constitucional, se puede llevar a cabo la detención en flagrancia cuando se descubre ese material o ese objeto ilícito. Es decir, si derivado de esta conducta, al momento de realizar la inspección, pues se encuentra dentro de las ropas o adherido al cuerpo de ese sujeto, droga, armas o cualquier otro indicio de algún hecho delictivo, se procede a la detención en flagrancia. Contrario, nuevamente lo voy a repetir para
o sea, para poder establecer esas diferencias, contrario a lo que prevé el 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que justo lo señala así, ¿no? En la investigación de los delitos, la policía podrá realizar una inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia. Bueno, ¿qué vamos a concluir con esto? Que cuando nosotros revisemos el informe policial homologado y el policía emplee una inspección antes de la detención en flagrancia, está empleando mal el acto de investigación. Si el policía emplea un control preventivo provisional, de ahí deriva un hallazgo delictivo y posteriormente realiza la detención en flagrancia, está actuando de acuerdo a los parámetros que la misma primera sala nos ha señalado, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya se estableció cómo puede haber pues una variante pues bastante considerable dentro de esa fracción primera del 146. Porque esto que tenemos en pantalla nos va a ubicar justo en esa fracción, ¿sí? En la fracción primera del 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La detención va a ser en flagrancia y obviamente va a ser lícita y no va a tener violación a derechos humanos cuando se observen estos parámetros, ¿sí? Y justo como les digo, se va a tener que ubicar en esa fracción primera. Ahora vamos a continuar para revisar, ay, perdón, ando un poquito ronca, no sé si se note, pero espero que no se me vaya la voz. Ahorita vamos a verificar que en el 146, en la fracción segunda, nos ofrece dos incisos. En el primer, bueno, fracción segunda, es detenida inmediatamente después de cometerlo en virtud de, inciso A, es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. Entonces ahí tenemos un primer supuesto. Segundo supuesto. En el inciso B, cuando la persona sea señalada por la víctima, ofendido o algún testigo presencial. Entonces, el segundo, dentro de ese inciso A, es por señalamiento. El tercero, que haya sido señalado por quien haya intervenido con ella en la comisión del delito, ¿verdad? Quiere decir, por su cómplice, por su coautor, por su partícipe, por cualquier otra persona que se encuentre cometiendo el mismo delito y diga, él venía conmigo, ¿sí? Muy bien. Siguiente supuesto. Cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito. ¿En cuál íbamos? ¿En la cuarta? ¿Sí? ¿Alguien que me diga? Y el último, cuando cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo, ¿sí? Es decir, a lo mejor no traía el arma homicida, ¿verdad? O sea, pero traía la ropa ensangrentada, ¿sí? O traía restos en las uñas de la persona a la cual se forcejeó. Entonces, esa es información o indicios que puede presumir, ¿verdad?, que intervino en la comisión de un delito. Entonces, aquí ya se nos ofrecieron otras cinco posibilidades dentro de la segunda fracción. Todas ellas, si ustedes se fijan, son después de la comisión. Es decir, el policía no vio, ¿verdad? O sea, a lo mejor no le consta en ese momento con sus propios sentidos que se cometió el delito y que la persona a la cual se le está llevando a cabo la persecución o el señalamiento lo cometió. Sin embargo, fundadamente existen indicios que presumen tal circunstancia. Y en todos estos indicios que desglosamos, indicios no, en todos estos momentos en los que desglosamos esta fracción A y B del inciso 2, sí, se pueden establecer pues bastantes de ellas. Pero bueno, considero que no es muy complicado respecto a la... pues a la explicación respecto a estos distintos subdivisiones, ¿sí? Sin embargo, si existe alguna duda respecto a alguno de ellos, con todo gusto me lo pueden hacer saber, ¿sí? En realidad, o sea, la fracción segunda es cuando existe una situación que no es al momento justo, sino que es en momentos posteriores, sí tiene cierta relevancia porque al policía pues no le va a constar el hecho, ¿sí? Y tiene que ser muy preciso en su intervención
pero más preciso debe de ser en cómo va a vertir esa información. No se debe de perder de vista por parte de ese elemento que está realizando su actividad al momento de llenar un instrumento denominado informe policial homologado, no se debe de perder la cronología o la continuidad dentro de la narración que está llevando a cabo, puesto que al no constarle a él, es decir, al no ser un delito que le conste con sus sentidos, pues se puede perder justo el momento en el cual determinó que esa persona a la cual le materializó la detención, pues es la persona correcta, ¿sí? Pero bueno, vamos a ponerle aquí un punto y aparte para poder introducirnos un poquito respecto a los niveles de contacto, ¿sí? Y déjame dejar de compartir porque no sé si se vaya la pantalla cuando... La tesis de niveles de contacto, de igual manera, tiene como origen lo relacionado con la libertad personal y todo el estudio referente a este tópico realizado por la primera sala. Voy a volver a compartir para poder ilustrar un poquito más lo que estamos platicando, ¿sí? Estos niveles de contacto, como les decía, tienen similitud, o sea, guardan bastante armonía con los niveles, o más bien, con los grados de aplicación del control preventivo provisional. A continuación os voy a explicar, ¿sí? El control preventivo en grado menor tiene similitud con este nivel de contacto número uno. En este control preventivo en grado menor, lo que el policía va a tener que realizar previa identificación de él mismo, ¿sí? Es decir, previamente que se identificó ante el ciudadano como elemento de la policía y de su corporación, le va a realizar una investigación a través de una entrevista, el cual no le debe de implicar mayor incomodidad o mayor acto de molestia que el verificar ciertas situaciones respecto a su persona. ¿Cómo cuáles van a ser estas? ¿Sí? Primeramente, el motivo por el cual se encuentra en ese lugar. Si cuenta con alguna situación relevante respecto a por qué se encuentra en ese lugar, hacia dónde se dirige, el motivo por el cual se dirija hacia ese lugar. Posiblemente esto a muchos les caiga un poco pesado respecto a que pues tienen que detener la marcha de su vehículo o detener su camino a pie, ¿verdad? Para poder dar respuesta a estas interrogantes. Y lo primero que uno dice es que, pues, o sea, ¿yo qué? O sea, ¿por qué me vienes a mí? Sí, o sea, mejor en lugar de que yo te dé respuestas, tú dime por qué me estás deteniendo, o sea, ¿qué te motivó? ¿Sí? Pero esta simple inmediación, cuando se emiten estas tesis, cuando se le da toda la razón constitucional del 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o sea, todo va dirigido justo a salvaguardar la seguridad pública, ¿sí? Es decir, así como nosotros, siendo ciudadanos dentro de la República Mexicana, exigimos a nuestras autoridades el que podamos vivir en un ambiente de paz y tranquilidad, donde tengamos la certeza que así como salimos a la escuela o al trabajo o de compras o lo que sea, podamos regresar a nuestra casa sin el mayor problema, sin miedo de que, no sé, nos van a asaltar, nos van a secuestrar, etcétera. Sí, así también nosotros debemos de ser recíprocos con nuestras autoridades y poder pues, ser cooperativos ante este tipo de intervenciones. Entonces, cuando se presenta esta inmediación que va de la mano con el control preventivo en grado menor, va a existir esa entrevista. La entrevista, a pesar de que esa persona se le vaya a detener, ¿sí? No, o sea, no se debe de ser, no debe de ser valorado como una autoincriminación, ni mucho menos. O sea, toda entrevista que vaya a recabar un elemento, si es que considera hacerlo, siempre debe de estar respaldada o en acompañamiento a esa persona, ya cuando esté establecido en calidad de investigado por su defensor, ¿sí?
pero en este caso solamente es esa inmediación, es solamente esa comunicación que se va a tener para que el policía determine si va a avanzar a un control preventivo en grado superior o no. ¿Cómo lo va a poder determinar? Como les decía y como lo pudieron observar en la diapositiva anterior, eso lo va a determinar justo la actitud de la persona, ¿sí? Y esa actitud, o sea, la tiene que determinar una conducta que realmente justifique una sospecha en un estándar de razonabilidad que lo delimite en una situación fáctica, ¿sí? Es decir, en una comprobación de que justo esa persona está cometiendo el delito, está ocultando la comisión del delito o está por cometer un delito. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo vamos a delimitar a una posible prevención del delito. Bueno, entonces ya tenemos este parámetro, podemos establecer que el policía va a tener que emplear un estándar probatorio muy inferior, ¿sí? Es decir, o sea, un estándar que lo va a tener que procesar mentalmente en fracciones de segundo para saber si avanza o no dentro de la aplicación de este control preventivo y armonizado con estos niveles de contacto. Cuando el policía observa que el ciudadano trata de buscarse entre su ropa algún objeto para defenderse, ¿sí? Si observa que evade las preguntas, que trata de darse a la fuga o simplemente que corre, ¿sí? Eso le indica al policía que está ante un factor de sospecha razonable. Esa conducta inusual, inusitada, es un factor de sospecha razonable. Uno entre muchísimos que podemos enunciar, ¿verdad? Un segundo. Entonces, se aplica un grado superior de este control preventivo y, ay, santo cielo, permítanme. ¿Qué tal, amigos? Si ustedes desean... Les pido una disculpa. Ay, perdón. Adelante. No, adelante, doctora. No, perdón. Es que de verdad ando un poquito ronca, no sé si se note, pero yo creo que sí, ¿verdad? Sí, usted no se preocupe, doctora, con calma. Entonces, al aplicar este control en grado superior, lo vamos a armonizar, ay no, de verdad es que vergüenza, perdón, lo vamos a armonizar con el nivel de contacto 2, ¿sí? Y 3. Muy bien. El control preventivo en grado superior ya implica que razonablemente el ciudadano se sienta obligado a obedecer, ya no a cooperar, ¿verdad? A obedecer las indicaciones por parte del elemento de seguridad pública. Si bien cuando nosotros hablamos del control preventivo en grado menor, sí se solicita una cooperación, es decir, de manera voluntaria el policía le está solicitando, permítame su identificación, ¿a dónde se dirige? ¿De dónde viene? Preguntas a lo mejor tan significativas como, pues no sé, vengo de Nuevo Laredo. Oiga, ¿y cuántos cilindros es su carro? Que 8. ¿Y cuánto le echó de gasolina? Que tanto, ¿sí? A lo mejor esas preguntas... para un oído poco entrenado le puede resultar así como, válgame, o sea, pues, ¿qué le interesa, no? Pero posiblemente el policía lo esté llevando a cabo para poder saber si efectivamente esa persona viene de tal lugar, ¿verdad? Si justo está haciendo el llenado del tanque a la capacidad de los litros a los cuales ese automóvil es capaz de soportar, ¿verdad? O sea, si entre esas respuestas escucha alguna situación de evasión, ¿sí? De evasión hacia esas respuestas y todo esto para poder hacer, llevar a cabo ese camino y posteriormente decirle, permítame, voy a llamarle a mi compañero, el cual tiene un binomio canino para poder
pasarlo por aquí por su vehículo. No pasa nada, ¿eh? Permítame tantito. Y sí, justamente al momento de pasar el binomio, resulta que marca en el tanque del carro que pues venía repleta de droga, ¿verdad? Entonces, o sea, son situaciones que para un oído entrenado, ¿verdad? O sea, para quien ya sabe para dónde va el interrogatorio, le puede servir para saber si justo esa persona está ante una situación, pues, ilegal. Muy bien, entonces, justo así es que se va a llevar a cabo ese control preventivo en grado superior. Ahora, vamos a tomarlo a razón de la comparación con los niveles de contacto, que justo es la materia que nos ocupa en esta clase, ¿verdad? Donde vamos a encontrar que el primer nivel de contacto se denomina simple inmediación. Y justo en esa simple inmediación es, como les indicaba, de manera similar totalmente al grado menor dentro del control preventivo provisional, ¿sí? Vamos a ubicar exactamente la misma actividad. Es lo mismo, ¿sí? ¿Qué va a hacer el policía? Se va a acercar al ciudadano, le va a preguntar quién es, a dónde va, qué está haciendo en ese lugar, a dónde se dirige, etcétera, ¿sí? Esta simple inmediación no es una detención. Y la ciudadanía mucho se alertó cuando se emiten estas tesis porque se malinterpretó de que el policía iba a estar deteniendo de manera arbitraria cuanta persona se le pusiera enfrente, ¿sí? Como tal, esto no puede ser una detención, porque la deambulación, ¿verdad? O el libre tránsito se está restringiendo por cuestiones de segundos, ¿sí? No se le está indicando que está detenido, sino simplemente se va a llevar a cabo una actividad de manera muy esporádica, con debida justificación, ¿sí? Y al momento de que no se determine ningún otro indicio que le permita avanzar dentro de la aplicación de los niveles de contacto, la persona se puede retirar, ¿sí? Entonces, no se debe de malinterpretar con una actuación arbitraria por parte del policía, sino al contrario, es una manera muy eficaz para poder prevenir el delito. Y lo reitero, ¿no? O sea, así como nosotros exigimos por parte de nuestras autoridades que nos cumplan respecto a la seguridad pública, pues también el ciudadano pues debe de ser respetuoso con esa autoridad. Y lejos de llevar a cabo conductas como pues regañarlos o reprocharles o incluso pues ser groseros o soberbios con un policía, ¿sí? O sea, debemos de tomar en cuenta que pues es un trabajo digno, es un trabajo que están prestando ciudadanos que en el pleno uso de su derecho al trabajo y decidir cuál es el empleo que consideran más oportuno para ellos, pues se desempeñaron como policías. Y bueno, ante esa simple inmediación, no solamente vamos a ubicar las respuestas, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahorita en el asunto o en el caso que les ponía el ejemplo, ahí la respuesta pudo derivar o no la aplicación de un nivel más avanzado. Con esa simple inmediación, el policía tiene a cierta cercanía a ese ciudadano, ¿sí? Cuando lo tiene cerca, puede percibir con todos sus sentidos si es necesario o si está ante un factor de sospecha razonable para poder avanzar al siguiente nivel de contacto. Cuando me refiero a todos los sentidos, es todos, compañeros, ¿por qué? O sea, porque no solamente es lo que el policía ve, no solamente es lo que el policía escucha, también es lo que el policía huele, lo que el policía siente, lo que el policía palpa, ¿sí? O sea, todos los sentidos los puede emplear para poder llevar a cabo esta inmediación. Entonces, si cuando está llevando a cabo la entrevista, el policía huele, ¿verdad? Dentro de el perímetro inmediato, ¿verdad? Un cierto olor característico, algún narcótico, ¿verdad? Lo típico, ¿verdad? La marihuana. Bueno, puede proceder a la aplicación de un nivel más avanzado. Si el policía, bueno, este es un ejemplo bien, bien particular, pero bueno, si el policía huele a lonche, ¿verdad? O a sándwich de jamón con aguacate, cuando a la persona se le detuvo para preguntarle, oiga,
y qué es lo que transporta ahí en esa caja cerrada de su vehículo, ¿no? Pues transporto huevo, ¿verdad? O sea, vengo de la granja y transporto huevo, lo llevo a un centro comercial. Y justo en ese puesto de control se ubica en un punto estratégico este, de paso de frontera, y resulta que ese olor a lonche de aguacate o de carnitas o de jamón este, justamente es lo que propicia esa sospecha razonable de que en la caja de ese vehículo no se encontraban este, cartones de huevo, ¿verdad? Sino se encontraban personas que pretendían este, llegar a Estados Unidos o incluso extranjeros, ¿verdad? Que este, venían de paso por México y que su intención era entregarlos en Estados Unidos. Entonces, esos, esa aplicación por parte de los sentidos del policía a través de esta simple inmediación, que nada más es por el simple acercamiento, por esas respuestas, este, todo lo que puede desencadenar es lo que representa este primer nivel de contacto llamado simple inmediación. Muy bien. Por lo que respecta al segundo nivel de contacto, ahora sí podemos señalar que es una restricción a un derecho, sí, pero es una restricción temporal, como lo señala este segundo nivel de contacto. Es una restricción temporal al ejercicio de un derecho, porque hay que recordar que si bien el derecho humano a la libertad personal o la libre circulación es un derecho este, que está pues debidamente señalado en tanto en nuestra Constitución como en tratados internacionales, los derechos humanos no son absolutos, ¿sí? O sea, no se puede argumentar, como lo hemos visto en bastantes ocasiones en redes sociales, es que mi derecho a la libertad personal y que muéstrame una orden del juez y que no sé qué. O sea, la libertad personal o de libre circulación y cualquier otro derecho, salvo el derecho a lo mejor a no ser torturado o a no ser discriminado, ¿sí? O sea, todos los derechos se pueden restringir, ¿sí? Salvo los que acabo de mencionar. Entonces, esa restricción no implica el que ya se esté deteniendo, pero esa restricción temporal sí implica, de manera muy similar al control preventivo en grado superior, a que la persona que está siendo sometida a ese acto de investigación esté razonablemente obligada a obedecer y ya no a cooperar, ¿verdad? O sea, ahora sí ya tiene que obedecer a la autoridad, y si le dice deténgase, deténgase. Lo voy a inspeccionar, lo va a inspeccionar. Y es imperdonable, ¿verdad? O sea, que el policía se sienta sometido o se sienta intimidado o achicado por un ciudadano que le dice no me dejó revisar y no me dejó revisar. Y para el policía es una obligación, ¿sí? Y si la Constitución, a través del 21 Constitucional, obliga al policía, no hay justificación alguna para que el policía no tenga o no deba y no realice esa inspección. Entonces, háganlo, ¿verdad? O sea, el policía tiene que este, puntualmente llevar a cabo esa actividad, y siempre y cuando esté debidamente justificado, se exprese debidamente en el informe policial homologado, no debe de ser tomado a mal. O sea, sus actuaciones no van a ser tomadas en su contra, sino al contrario, ¿verdad? O sea, está llevando a cabo cabalmente su trabajo. Perdón. Muy bien. Entonces, en este punto, este, el segundo nivel de contacto, vamos a tener que analizar en qué momentos se va a tener que admitir esa restricción temporal al ejercicio de un derecho. Todos estos conceptos que estamos manejando, si se fijan, todos están entrelazados, todos guardan un punto de contacto este, pues muy, muy particular, que debe de ser analizado en el informe policial homologado como un todo, ¿verdad? O sea, para poder este, ir ya revisando cuáles son los puntos que favorecen a la defensa, cuáles son los puntos este, que favorecen a la fiscalía, y pues así también ir desvirtuando cuáles son los puntos fuertes y débiles. Muy bien, entonces, ante esto, lo primero que se va a tener que revisar, perdón, para poder llevar a cabo esta restricción temporal es justo esos factores de sospecha razonable que van muy de la mano con lo que ustedes van a ver aquí en la pantalla. Sí lo estoy transmitiendo este, correctamente, no sé si me puedes avisar, maestro Eric.
En la pantalla debe decir cuando Sí, se demuestra una. correctamente. Ok, perfecto. Cuando Sí, se demuestra una actitud evasiva, ¿sí? Es decir, pues de una manera muy sencilla y muy concreta, cuando el policía está advirtiendo que hay una persona a la cual pues ya la visualizó dentro del el tráfico vehicular y de manera intempestiva se da una vuelta en U, sale hacia algún lugar donde no está el flujo carretero, ¿verdad? Es decir, por terracería. Si cuando ya lo tiene enfrente, la persona literalmente sale corriendo, brinca bardas y toda la cosa. O sea, esa es una actitud totalmente evasiva o escapatoria. Muy bien. Segundo punto, cuando muestra una actitud inusual. Ante esto hay que tener mucho cuidado de cómo vamos a catalogar esa esta conducta inusual, ¿sí? Porque la conducta inusual debe de ser totalmente acreditable. Quiere decir, o sea, que una conducta inusual, a lo mejor para un policía, es que, pues no sé, que la persona hable con acento norteño o que, o que hable con acento sinaloense y que por eso lo trate de ubicar en una conducta que no es la que para su subjetividad es la normal. Sí, eso no puede ser así. O sea, toda conducta o toda actividad debe de estar debidamente justificada en sus instrumentos de registro, pero siempre debe de ser derivado de la conducta que esté desplegando un sujeto, ¿sí? Y esto como tal va a implicar el que efectivamente pueda llevar a cabo esa restricción al ejercicio del derecho humano a la libertad o al libre tránsito en esta aplicación del nivel de contacto número 2. Pero aquí si ustedes observan, la palabra clave siempre va a ser ante una sospecha razonable. ¿Por qué traemos mucho ese concepto? Este concepto ya lo debemos de tener muy bien establecido, ya muy claro en este nuevo sistema. Bueno, que ya nuevo a lo mejor ya no lo es tanto, ¿verdad? O sea, pero en este sistema adversarial debemos de tener muy en claro este concepto de sospecha razonable y cómo es exigida esa razonabilidad para que el policía pueda actuar y que esa actuación pues sea totalmente conforme a los parámetros constitucionales y todos los parámetros legales en nuestra codificación. Entonces, esa conducta a la cual va a hacer referencia el policía debe de estar acreditada bajo esa sospecha razonable y no bajo un simple sospechosismo. Y por último, cuando se demuestra una actitud de afrenta, es decir, una actitud de desafío, una actitud de reto, una actitud de provocación. Ante esto, es lógico que cuando se aplique el acto investigativo para lo cual estamos explicando estos niveles de contacto, ¿sí? Es decir, ante un control preventivo provisional, el policía, como parte de los elementos que lleva justo al control preventivo provisional, o más, bueno, más bien, como una de las finalidades, es salvaguardar la identidad física propia, salvaguardar la integridad de los demás elementos y por supuesto que salvaguardar la integridad de pues del resto de la ciudadanía. Lo que normalmente escuchamos como pues daños colaterales, ¿verdad? Situación que no, o sea, no guarda, no corresponde al sistema de seguridad pública, ¿verdad? O sea, porque los daños colaterales únicamente existen en materia de derecho humanitario, es decir, cuando existe guerra. Aquí van a ser únicamente los terceros implicados en una detención. Perdón. Si en esta detención o en esta restricción temporal, perdón, en esta restricción temporal existe esa actitud de desafío, es decir, de sacar un arma de fuego, de sacar un machete, un picayelo y abalanzarse hacia el elemento policíaco o incluso, ¿verdad?, hacia alguna persona que va circulando, un ciudadano común y corriente, ¿sí? Esto es justo lo que va a demostrar esa actitud de afrenta o esa actitud de desafío o de provocación o de violencia,
¿sí? O sea, para lo cual es justificado y es totalmente válido el que se aplique esa restricción temporal para poder llevar a cabo ese acto de investigación. Todo esto, ustedes vayan visualizando ese escenario, o sea, vayan armando ese, o sea, toda esa cronología de hechos bajo una mecánica mental, ¿verdad? Y lo que va a traer como consecuencia es que va a tener que materializarse bajo un tercer nivel de contacto que va a ser justo. Aquí está, la detención en estricto sentido. Ahora sí, ¿verdad? Esa detención ya va a ser una restricción al derecho humano, ¿sí? Porque ahí el policía le va a informar que por lo ya ocurrido, es decir, porque a partir de la aplicación del control preventivo provisional o a partir de justo la detención en flagrancia, ¿sí? Se está llevando a cabo su detención material, por lo cual le hago saber sus derechos, ¿sí? Entonces, ahí ya no hay motivo de duda. Ahí el policía ya está realizando esa detención y lo que va a tener que hacer de manera inmediata es depositarlo, ponerlo a disposición del Ministerio Público. Cuando ocurre esta detención, aquí es donde nuevamente vuelve a entrar lo que vimos en primer término en esta charla, que es determinar cómo se llevó a cabo esa detención, ¿sí? Y el policía, el primer respondiente, debe de ser pues muy inteligente, muy diestro respecto a toda la capacitación que debe o debería tener en esta materia para poder instrumentar toda su actuación en el informe policial homologado y pues ahora sí, de manera muy específica, señalar cuál fue el motivo de la detención. Si bien es cierto, el policía no tiene que realizar un análisis en cuanto a la normativa, es decir, no tiene que señalar con tecnicismos ni con fundamentos que en cumplimiento, bueno, más bien, con fundamento en el 146 fracción primera lleve a cabo esta detención, sí, o sea, sí debe de narrar de una manera muy específica todo lo que ocurrió, porque el Ministerio Público va a ser el encargado de llevar la voz en todo este camino recorrido por parte del policía. Entonces, ellos son un equipo, ¿verdad? O sea, el policía primer respondiente va a entrar dentro del mismo equipo del Ministerio Público. El Ministerio Público, ante esto, pues tiene que ser muy puntual, muy estricto para determinar en su acuerdo de retención si esta detención ocurrió en flagrancia, como lo indica el policía, o si no ocurrió así. Porque si hubo una detención con violación a derechos humanos, el Ministerio Público en ese primer momento debería dejar en libertad a esa persona, obviamente dictando un acuerdo en ese sentido, y no como normalmente ocurre, ¿no? O sea, que el Ministerio Público retiene a través de su acuerdo ya así de cajón y deja para una etapa posterior el que se examine todo lo ocurrido al momento de la detención. Bueno, entonces, perdón. Para concluir, aquí lo que vamos a tener que destacar y que nos quede de enseñanza en esta clase es que la detención en flagrancia que está prevista en el 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que justo nos ofrece dos fracciones, la fracción segunda con dos incisos, nos otorga un abanico de posibilidades en cuanto a la manera en que se puede llevar a cabo una detención en flagrancia. Sin embargo, para la fracción primera, es decir, al momento justo en que se está llevando a cabo el hecho que la ley señala como delito, tenemos a su vez ciertas posibilidades para que el policía desempeñe esa actividad y bajo las cuales se requiere actos de investigación antes de que ocurra esa detención en flagrancia, los cuales van a ser en el caso en específico el control preventivo provisional
y en algunas ocasiones la inspección. En ese sentido, cuando se aplique un control preventivo provisional, también se deben de aplicar los tres niveles de contacto, a saber, la simple inmediación, la restricción temporal de ejercicio de un derecho y la detención en sentido estricto. Todas ellas de manera gradual y atendiendo la sospecha razonable que deriva de la conducta de una persona. Bueno, entonces aquí hemos concluido. No sé si tengan alguna duda, comentario respecto a esta clase para poderlas atender. Sí, doctora, muchísimas gracias. Hay muy buenos comentarios aquí en Facebook sobre el tema. Y aquí capturé una pregunta de Iván Martínez Pérez y dice, ¿el control preventivo superior tiene alguna limitación? Limitación, a ver, bueno, no sé si esté por Facebook, me imagino que sí, ¿verdad? No sé si pudiera ampliar un poquito más la pregunta respecto a cuál sería esa limitación. Lo voy a adelantar, no sé si sea la intención de su pregunta. Cuando se aplica un control preventivo en grado superior, es decir, revisándolo de manera comparativa con el segundo y tercer nivel de contacto, todas las actividades que realice la policía deben de estar regidas por ciertos parámetros en los cuales lo principal es la observancia a los derechos humanos. Cuando la persona es intervenida bajo el segundo, bueno, más bien, bajo el control preventivo en grado superior y que ya está obligado a obedecer, y que esta no obedece, es decir, requerimos el que se te realice una inspección a tu persona o a tu vehículo y esta no acceda, perdón, el policía puede emplear el uso de su fuerza pública, ¿sí? Esto también es muy relevante porque en realidad el policía a veces es muy temeroso o indeciso de emplear esta fuerza pública y mucho más es temeroso e indeciso para poder plasmarla en el informe policial homologado. Miren, yo lo que siempre les digo y les aconsejo con toda humildad, ¿verdad? O sea, porque yo sé que el hablar o capacitar a policías requiere, pues sí, ¿verdad? O sea, de mucha humildad, porque pues ellos son los que se están exponiendo ante una persona que, pues, o sea, no sabe de qué manera va a actuar, ¿verdad? O sea, no sabe de qué manera va a desencadenarse, perdón, esa detención. Y sí es importante el conducirse con toda humildad. Entonces, cuando se emplea la fuerza pública, anteriormente existía también una tesis, bueno, aún existe, aún es vigente, que justamente hablaba del uso de la fuerza pública. Para esto, se emitieron diversos protocolos en las entidades federativas y dependiendo de la institución de seguridad pública que los estaba empleando. Incluso también la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un protocolo, un procedimiento sistemático de operaciones para las Fuerzas Armadas en auxilio a elementos de seguridad pública, ¿sí? Entonces, todos estos protocolos eran pues de uso interno, de uso interior para esas corporaciones. Pero a partir de mayo 2019, si mal no me equivoco, se emite una ley nacional de uso de la fuerza. En esta ley, obviamente de aplicación en toda la República Mexicana, se nos está indicando, bueno, a los elementos de seguridad pública, y por eso también hice mucho hincapié en que la detención en flagrancia únicamente la hacen los ciudadanos. La detención que ocurre previo a un acto de investigación no lo puede realizar el ciudadano porque yo como ciudadano no puedo imponerme ante un igual para poderlo inspeccionar, ¿verdad? O sea, para poderle exigir que coopere conmigo en cuanto a que le voy a realizar un acto de investigación y si descubro que hay algo, lo pongo a disposición del policía. Eso también ocurre, por ejemplo, en instituciones de seguridad privada, ¿verdad? Donde también, o sea, si bien ellos tienen ciertas atribuciones, no pueden actuar como policía. Pero bueno,
Ahorita lo que tenemos que atender es sobre el uso de la fuerza. Aquí sí hay un nivel de exigibilidad en aplicación a este control preventivo en grado superior, puesto que este grado justamente trae aparejada esa obligación que va a tener el ciudadano a obedecer, ¿sí? Como les decía, no solo a cooperar, sino a tener que ser pues sometido por la autoridad cuando se trate de un acto de investigación o de la materialización de la detención. Entonces, si la persona no quiere ser sometida a esa inspección, el policía, en base a sus atribuciones, en base a sus obligaciones, lo puede obligar mediante uso de la fuerza. ¿Por qué lo tiene que hacer? Miren, vamos a ubicarnos en un escenario donde el ciudadano se rehúsa a que se le inspeccione en su persona, pero claramente antes de ello hubo un señalamiento, hubo una denuncia anónima en la cual justo esa persona que se está interviniendo fue señalada como quien portaba un arma de fuego. Entonces el policía lo ubica por sus características, porque en esa denuncia decía que era un sujeto de tal media afiliación, ¿sí? Es decir, vamos a poner, ¿no? Aproximadamente 1.90, con barba de candado, de pelo corto, de nariz pequeña, que trae un arete, que vestía tal ropa. Entonces ya lo tiene enfrente el policía, ¿sí? Razonablemente está seguro de que esa persona es la buscada. Inicia con los niveles de contacto, es decir, la simple inmediación. Me identifico, ¿a dónde te diriges? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué chabla? ¿Qué bueno? Ante esto, el policía observa que hay cierta hostilidad en sus respuestas. Aún así, como sabe que está ante una persona que posiblemente, o sea, que hay una alta posibilidad de que sea la persona buscada, le solicita someterse a una revisión, es decir, al nivel de contacto 2, es decir, al control preventivo en grado superior. No, que no quiero, que tú quién eres, que mire, que yo soy hijo de no sé quién, y que todo eso. El policía no solamente puede, ¿verdad? O sea, no tiene que ver como una posibilidad, o sea, está obligado a de los medios que tenga disponibles, sujetarlo, someterlo y inspeccionarlo para verificar que traiga el arma de fuego. ¿Qué pasaría si no lo hiciera? Bueno, pudieran pasar muchísimas cosas y también lo hemos visto en bastantes capacitaciones a través de diversos videos que la misma policía los proporciona, o sea, para poder dimensionar la magnitud de una omisión de estas. Si el policía no inspecciona, es decir, si el policía no emplea la fuerza pública, se cruza de brazos y dice, bueno, pues es que hasta aquí me dejaron intervenir, esa persona puede sacar esa arma de fuego y puede lesionar a esos policías, puede lesionar a las demás personas que se encuentran alrededor. Entonces, de ahí la relevancia de que se empleen los elementos que se tengan al alcance de esos policías para poder llevar a cabo este control preventivo en grado superior. La ley de uso de la fuerza, igualmente, la pueden ustedes revisar y verificar lo que se está comentando, es justo para usarse, ¿sí? Es para emplearse, es para que el policía tenga las herramientas necesarias para poder desempeñar sus funciones de la manera adecuada. Y con ello, poder justificar en el anexo correspondiente a uso de la fuerza en el IPH, qué fue lo que hizo, ¿verdad? O sea, porque esa persona está tiene moretones en las muñecas, porque esa persona tiene un moretón en el brazo, ¿por qué? Pues porque no se dejó someter a la revisión. De igual manera, en el control preventivo en grado superior, que ya abarca la detención, o en el nivel contacto número 3, que justamente señala la detención ya materializada, si el policía le dice, estás detenido, aborda el vehículo, súbete a la camioneta, y no lo hace, al contrario, se tira al suelo, empieza a patalear, se trata de correr. O sea, utilizando la simple lógica, ¿no? O sea, ubiquémonos en el lugar del policía. ¿Qué va a hacer el policía? ¿Esperar a que se le pase el berrinche? ¿Subirlo con sus poderes de levitación para no tocarlo? O sea, no se puede, no hay más opciones, solamente
a través de la fuerza pública, subirlo, ¿sí? Y si eso implica el que lo tenga que, pues, magullar o apachurrar, ¿verdad? Para poderlo manipular, pues lo va a tener que hacer, ¿sí? Igualmente, en ese tercer nivel de contacto, perdón, en ese control preventivo en grado superior o en el nivel de contacto en el cual indica la restricción temporal, y al verificar la actividad de esa persona, ¿verdad? Si esta no solamente no se deja inspeccionar, sino que saca el objeto con el cual pudiera causar lesiones, vamos a poner una pistola, y empieza a disparar, el policía no se debe de esperar a que a él o alguno de sus compañeros lo impacte una bala, ¿verdad? Y esto es algo que tenemos así como muy, muy estigmatizado, ¿no? O sea, como que lo vemos como un hecho contrario al buen actuar policial. Y no, o sea, el policía, antes de ser policía, es ciudadano, es persona, es humano, por lo cual también es acreedor, ¿verdad?, de todos los derechos humanos que tenemos todos. O sea, no por ser policía se le reducen. Y ante eso también puede utilizar en su favor una legítima defensa y emplear los medios que tenga a su alcance para poder defenderse. Entonces, bueno, todo esto es un tema bastante apasionante, pero espero que con eso haya contestado la pregunta del compañero, o si no, no sé si ya lo haya aclarado en el chat. Sí, doctora, muchísimas gracias. Quiero mandarle un saludo aquí a Carlitos García, que menciona precisamente el libro, que está excelente. Y también están gracias. Preguntando sobre su obra, Vengador del Futuro, y Renata Guzmán, otros colegas que quieren la información. Se llama Control Preventivo Provisional y trae temas precisamente de primer respondiente. Trae sobre control preventivo, que ya lo hemos estado viendo aquí más o menos, pues, como una introducción. Trae temas de sospecha razonable también. Y bueno, también trae temas sobre el control preventivo que precisamente deriva en detención en flagrancia. Y doctora, aprovechando, acaban de poner una pregunta de acuerdo a los niveles de contacto. Julio de los Santos dice, dentro del primero y segundo nivel de contacto, ¿es válido que la persona sea llevada a una locación diferente a donde es la intervención? Por ejemplo, la delegación o inspección. No, es que si ya lo trasladaron a otro lugar, es decir, el policía no tendría por qué subir a su unidad a ninguna persona que no esté detenida. Entonces, o sea, no es válido, ni tampoco me imagino cómo pudo hacer un policía para decirle, no estás detenido, pero te voy a llevar ante el médico para que te examine a ver si no estás drogado, o sea, por decir un ejemplo, ¿no? Si la persona ya está trasladada en una unidad, se entiende que ya lo están privando de ese ejercicio a su derecho humano a la libertad personal, y ya lo están privando de un derecho a una libre circulación si andaba en un vehículo. Entonces, yo considero que no existe motivo o ninguna, ningún caso viable en el cual entre esos dos niveles puede existir tal situación. Incluso, para abundar un poquito más, el mandato constitucional refiere al policía que cuando lleva a cabo la detención, lo primero que debe de hacer, es decir, señala que sin demora lo debe de poner en disposición del Ministerio Público. Lo que ocurre en realidad es que el policía primero lo lleva que a la revisión médica para el certificado de lesiones. Y luego de ahí lo lleva a su unidad de su institución para hacer el informe policial homologado. Y ya cuando acaba todas esas diligencias, ahora sí lo pone a disposición del Ministerio Público. O sea, la Constitución no nos dice eso. Cuando la persona es detenida, lo primero que debe de hacer es poner a disposición del Ministerio Público. O sea, se sabe, ¿verdad? O sea, que ya en la dinámica de lo que ocurre ya en la vida real, el Ministerio Público no se lo va a aceptar sin informe policial. Pero nadie le dice que no lo puede poner a disposición y posteriormente realizar el informe policial homologado ya con la persona debidamente entregada ante el Ministerio Público. Pero bueno, en realidad
así como capté yo la intención de la pregunta, entre los niveles de contacto, no hay manera de que pueda ser trasladado a ningún lado, ¿sí? Ahí lo que yo sugeriría es que denunciar ese hecho, porque pues ahí están ilegalmente privando de la libertad personal a esa persona, aunque haya sido por espacio de pocos minutos, pues ilegalmente están llevando a cabo esa situación, ¿verdad? O sea, salvo que corresponda a otra cosa, ¿verdad? Que no esté aquí especificada en la pregunta, no se puede, ni se debe. Muchísimas gracias, doctora. Ya para ir finalizando, ¿algún mensaje que le quiera dar a todas las personas que se dieron cita el día de hoy con este tema? Muchas gracias. Bueno, una disculpa porque ahora sí que las condiciones de salud no fueron las óptimas. Sí tuve ahí algunas interrupciones, pero espero que haya quedado muy claro. Cualquier duda que no haya alcanzado a responderse en esta clase, ya saben que con todo gusto, a través de Facebook, ahí me pueden escribir. De igual manera, el maestro Eric tiene aquí mi contacto para cualquier situación en la cual pues hay alguna situación que no haya quedado clara. Estoy con todo gusto a sus órdenes. Y para los que comentaron del libro, de igual manera, a través de Facebook me pueden mandar por ahí un mensajito y yo con todo gusto les informo. Muchas gracias por haber estado aquí en esta noche, en esta clase. Espero que haya sido de su utilidad. Y pues sin más, que descansen. Buen provecho a los que ya van a cenar. Doctora, muchísimas gracias, por compartir de su conocimiento y su experiencia con toda la comunidad jurídica. Y pues ya saben, su libro, su obra jurídica, Control Preventivo Provisional. Voy a estar dando la información, la voy a estar dejando aquí en el Facebook y también el contacto de la doctora para que ustedes lo puedan adquirir. Y bueno, a nombre del Sistema Penal Acusatorio y Oral Capacitación Puebla, su amigo y servidor Eric Vázquez les da las gracias por darse cita el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que compartieron esta sesión de los diferentes estados de la República Mexicana y amigos países de habla hispana. También muchísimas gracias y bienvenidos. Y ya saben, recuerden, compartan la transmisión. Si les gustó, denle like, sigan las publicaciones y también sigan al pendiente de los próximos programas que tenemos para ustedes. Les mando un abrazo gigante desde Puebla, México y cuídense mucho. Hasta pronto.